It's no secret. It's plain to see. It's no secret. No shit, Hola, hola, muy buenas noches. Esto es Sin Encierro, directo desde Reflector y también por Tribu. Yo soy Sandro Mayrata, acompañado como siempre por la gran Zoraida Rengifo, la única, irreemplazable. Y, y no hay Ay, más. Qué linda. <laughs> no, bueno. es de la noche. Y como con Daray Tejada en la conducción, ahora que estamos con miles de seguidores conectados en este momento. <laughs> pues nada, este, ¿cómo estás Daraí? Qué gusto verte. Muy bien, igualmente, Sandro. Hoy día, bueno, es uno de esos días que, que, que se están iniciando como los preparativos para el festival, pero nos hemos estado viendo por las funciones que hemos tenido de, de todo. Este. De todo, sí, <laughs> de todo. Hemos tenido función de todo. Yo te quería decir, este hemos tenido la oportunidad de estar en, en IMAX, este, gracias a una invitación a la gente de UIP, saludos a Sara Mancilla. Eh, pues, eh, ¿qué te pareció la experiencia? ¿Algo hemos puesto en nuestras redes? Sí, de hecho, había mucha expectativa, como bien tú dices, este además una sala cerca, por lo menos para los dos, ¿no? que vivimos relativamente cerca. Eh, me parece que es una opción para tener digamos una proyección con un sonido de muy alta calidad no un sonido como tú dijiste también muy específico este, muy envolvente pero además es siempre una sala nueva es motivo de celebración para nosotros claro y aparte también el, el diferencial del sonido envolvente del IMAX no este uh -huh. te pareció que se, se sentía la, o sea estuvo justificado el hype Por <laughs> Sí, estuvo justificado, pero sabes que también me quedo impresionada con la sala que vimos anteriormente, este Oppenheimer en Santanita, pues, ¿no? La sala nice. Max. Me parece también que es impresionante la pantalla y, y bueno, y todo el sonido, ¿no? Claro. Tú, tú siempre fui la Santanita, ¿te gustó? Eh? Porque, te, <laughs> porque antes de ir tú estabas tú eras la más reticente, la que no quería. Ahora ya sabes, no dejas de hablar de Santanita. Bueno, okay. eh, vamos al eh, popurrí Cinéfilo rápidamente, porque nos hemos pasado en el intro. La película taquillera número uno del Perú y del, y del mundo, en este momento es Barbie. Inesperadamente, eh, eh, vamos a hablar también de esta película en unos momentos. Pero. Eh, yo pensé que iba a ser un gran éxito, no esperaba el nivel de éxito que está teniendo, se ha vuelto histórica, Greta Gerwig, la directora, está siendo nombrada como la nueva, eh, digamos, eh, cineasta más exitosa de Hollywood, eh, por encima de Patty Jenkins y, y Wonder Woman, ¿no? Esta película ya ha cosechado ya más de casi 300 millones de dólares en su primera semana, en sus primeros días de exhibición, recién va a cumplir una semana, fabuloso. El Festival de Cine de Lima, Zoraida, ya se anunció ya empezaron algunas funciones de prensa. Estamos viendo lo que hay. Eh, va a estar Leo Carax. Hay restauraciones de cine, pero no hay más. Tres películas de Leo Carax: Boy Meets Girl, eh, La Sangre Mala, o Mala Sangre, perdón. Y Annette, una locura ahí que, que hizo con este Adam Driver. Y, este, y eh, ¿cómo se llama esta la actriz que se va el nombre? La de Inception, la francesa. Eh, la de la vida en rosa. Eh. La <laughs> la la ahí, 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 ahí. Ya, bueno, se me fue el nombre, pero este, como es imperdonable, ¿cómo se llama? ¿eh? Dios mío, bueno, eh, está Leo Carax, está Leo Carax, eh, un gran director. Va a haber restauración de varios títulos de Armando Robles Godoy, empezando por la gran, eh, la muralla verde. Y también eh, vamos a ver cintas peruanas con en competencia en cuatro idiomas distintos. Está Yanahuara, la, la obra en, eh, que dejó eh, Catacora, oh, este, Oscar Catacora, y su hermano Tito lo ha terminado, lo han hecho en tandem Eso está hablado en Aymara. Está Diógenes, hemos tenido a Leonardo Barbuy la semana pasada. Esta película está hablada en Quechua. La dirección de Toribio Bardelli está en castellano, eh, de Aguanzaba. Y eh, historias de Shipibo, el lenguaje de Shipibo. También eh, lo mejor de Cannes va a estar Anatomía de una caída, Asteroid City, Fallen Leaves, lo de Aki Kaurismaki, Perfect Days de Ben Benders, o sea, hay una sobrecarga de cine que se viene. En Venecia también nos llegan noticias. Pero déjame, déjame felicitar a los del Festival de Lima porque la verdad que estoy, estaba leyendo como te dije, estoy muy entusiasmada, me parece que han sacado cosas muy interesantes. ¿no? Y, 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 y bueno, no, no sé, ya no puedo esperar más para verla. Ya, y aparte, ¿cómo se llama? Sí, <laughs> <se ríe> volamos de tiempo. Todo, o sea, esto es, tengo, nos tienen así, pero también hay mucho para contar. Este, en Venecia está llegando lo nuevo Luke Besson, Dogman, está llegando incluso la película de Bradley Cooper llamado Maestro, no la tenían en el mapa, pero ahí está. David Fincher viene con The Killer, tenemos Priscila, lo nuevo de Sofía Coppola. Evil does not exist, el diablo no existe. Lo, eh, Kenzie, no, se me fue el nombre también del director y no lo veo ahorita chiquito, pero ahí debe estar. Este, y bueno, yo quería llegar a Michael Mann, ¿no? No quería este, irme sin mencionaba el gran Michael Mann, este, mucho recordar, pero tiene otra, una trayectoria mucho más extensa. Eh, y también está, está llegando con Ferrari. Eh, bueno, ese fue el Popurrí, Cinéfilo, mi querida Soraya. Eh, pues se viene, se viene con todo. Y quería comenzar de una vez ya con una de las primeras críticas, o la primera crítica en realidad, de esta película peruana llamada Atrapado en mi mente, que fuimos a ver juntos, de la mano, miembros de una iglesia, este, <risa> <risa> y eh, tuvimos algunas impresiones. Eh, Atrapado en mi mente es una película peruana, como estábamos contando. Contando, lo, la protagoniza Andrea Luna eh, en un rol bastante eh, siniestro, por así decirlo. Eh, la película también está protagonizada por Richard Santamaría, eh, perdón, está eh, dirigida por Richard Santamaría y protagonizada por Andrea Luna y Sebastián Stiemann. ¿no? Eh, es la historia de un tipo eh, que está obsesionado con una YouTuber interpretada por Andrea Luna. Y de, se decide secuestrarla y someterla a, a unas vejaciones de, de humillación erótico, que, que tienen algo de sadomasoquista, masoquista, ¿no? Este, va, esa es la premisa básica. Y entre ellos se, se va generando una dinámica de incluso hasta de, de fascinación mórbida entre ambos. Eh, Soraya, tus impresiones. Bueno, es complicado. Este, un poco, es que de verdad a mí se me hace difícil hablar un poco de esta película, te dije, porque veo pocos elementos que destacar, lamentablemente, ¿no? Richard Santaria creo que es el, el director y es su primera película, ¿verdad? Entonces, eh, creo que lo más positivo es ver si encuentra realmente su lenguaje en una próxima producción. Lo digo porque dentro de lo que es el lenguaje cinematográfico, creo que no ha utilizado, digamos, los recursos básicos para contar una historia que además tiene mucho de remake, ¿no? O sea, esta historia parece ser más bien eh, muy, muy inspirada en otras películas conocidas como Psicosis, ¿no? O tantas otras. Además, eh, si bien dice, eh, no se ha tocado mucho en el cine nacional el tema de la salud mental y del acoso, ¿no? Como él menciona, eh, creo que sí se ha tocado muchas veces en el cine gringo. Y este, y pareciera más bien que esa ha sido un poco la inspiración de esta película, ¿no? Eh, creo que hay muchos desaciertos, lamentablemente. Podría eh, destacar o rescatar, mejor dicho, algunos momentos del actor este, Sebastián Sima. ¿no? algunos momentos también de Andrea Luna, creo que ha faltado un poquito más de dirección en complejizar un poco los personajes, a pesar del giro de tuerca que le quiso dar después a la historia. Y si vamos, si vamos a hablar eh, de acoso, eh, que no necesariamente tiene que estar en función a un tema de salud mental o no, como, esta, como es esta historia, eh, creo que también hay que un poco presentar ¿no? un panorama como que más claro con respecto a eso, ¿no? O sea, tenemos pocos eh, elementos para entender la, el entorno del protagonista, tenemos pocos elementos para entender también eh, el, el entorno de la, de este, del personaje de Andrea Luna, entonces es como que tienes muy poco de qué agarrarte, ¿no? Y escenas muy mal resueltas, este, lamentablemente, cosas muy básicas, repito, este, de cómo presentar una, una, una escena, un, las tomas, qué sé yo. Lamentablemente no tengo muchas cosas buenas que decir de esta película y siempre me da pena porque es en cine nacional. Creo que además ha tenido muy mala suerte de estrenarse en un momento tan esperado de blockbuster, ¿no? Claro, ha quedado, atrapa, ha quedado atrapada en los blockbusters. Barber <laughs> Heimer, o sea, el mismo día de Barbie y Oppenheimer, sí. para que los que no saben, el 20 de julio, el mismo día estrenaron esta película nacional, que además es una película este, de hecho muy austera, ¿no? Casi toda. Eh, firmada en una sola locación, es, es muy muy sencilla, y que tiene sus deficiencias evidentemente, entonces creo que eso también no ha jugado a su favor, ¿no? Es una cinta con bastantes deficiencias, Soraya, es una cinta que a mí me llamó la atención en la conferencia, que prensa, la conferencia de prensa que fuimos. El director decía de que no había visto Psicosis y que no había, no encontraba el punto de relación entre su filme y cuando es una, una herencia directa de psicosis, ¿no? Este, el personaje del, del secuestrador pues tiene toda esta, esta dependencia emocional de, un, de una figura materna, tiene toda esta eh, oscuridad que, que, que se puede sentir en estos personajes obsesivos, ¿no? Entonces, eh, por ahí me parece raro que no se admita algo que es tan evidente. Lo otro es que la película pues tiene un pésimo ritmo, el, el guión es bastante, bastante primarioso, por así decirlo, ¿no? Este, deja mucho que desear a nivel de realización, a nivel de dirección de actores, por todos lados echa agua. Creo que Andrea Luna eh, hace lo mejor que puede, ¿no? Este, los actores hacen lo mejor que pueden dentro, del, dentro de lo que lo que les ofrece la situación pero realmente no es de las películas más notables del año lamentablemente es un traspié es un error es una película olvidable que bueno está para quienes les interesa el cine de terror ahí pero creo que ya se estará despidiendo de, sí no creo que sobrevivió sobre todo con el tremendo taquillazo que ha generado Barbie Así es, esa fue nuestra primera crítica. Lamentablemente atrapado en mi mente, no es una película notable y este es uno de los títulos más bajos del año, pero veamos que sigue en estos meses, hacemos una pausa y volvemos con algunas críticas un poco más fuertes. Esperen ese match entre Zoraida y Sandro por Barbie. Y llegó la hora de hablar de una película bastante entretenida y ligera pero este que conmueve yo ya estoy adelantando mi opinión este. vamos a hablar de Wham! el documental que está en Netflix acerca del dúo de eh, eh, artistas británicos eh, que nos dio a George Michael, no, este, junto a su amigo Andrew Richley. Eh, ellos eh, protagonizaron la, esa historia de, de ascenso rápido y, y fama mundial con el, el dúo Wham. Eh, pues no hay mucho más que decir. ¿Qué te pareció eso? Vamos de frente. Bueno, este. El es la... Ah. ¿Te gusta George Michael? ¿Te gusta...? Sí, TV? sí, sí, o sea, no soy así hincha número uno, pero sí, me parece chévere. Me llamó la atención mucho algunos, obviamente, eh, detalles dentro del documental, ¿no? Como por ejemplo que Juan duró tan poco, pensé que había sido, sí, por mucho tiempo, ¿no? O sea, eh, que eran tan jovencitos y bueno, después viene la carrera de él. Yo creo que es un documental que busca eso cierta nostalgia, ¿no? O sea, en largo, o sea, enaltecer, mejor dicho, la imagen de ambos, este, mm. no profundiza en el lado oscuro de muchas cosas que escuchamos después de, ¿no? de la vida que llevó Josh Michael, uh -huh, creo claro. que. El... ¿Perdón? Eh, pues, no, no, no. O sea, él eh, se metió en drogas y cosas así, ¿no? Claro, o sea, claro. Y tuvo muchos excesos y muchos problemas, ¿no? Eh, como que esa, ese lado no lo tocan, o sea, creo que es una decisión válida pero digamos que el documental estaba básicamente concentrado en, esa, en, en levantar esta imagen de este dúo de pop de los años 80 y todo es como que muy muy fresa no como que muy 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 nice y este y nada más no o sea creo de que lo más digamos arriesgado que toma el documental es obviamente contar con, en el momento en que sale el closet, ¿no? El cantante George Michael, que de hecho fue un acontecimiento en ese momento como que muy fuerte, ¿no? Porque todavía era como que no se estaba debatiendo como ahora, ¿no? El tema de las diversidades ni nada. Eh, me pareció ok. Tampoco me parece el gran documental. Creo que no pretende ser una, un documental que investigue profundamente nada, sino que más bien lo hace de manera muy superficial, ¿no? Ahora, este... Yo saludo que el documental me hace conocer a Andrew Risley. Eh, para mí siempre fue el otro chico de Wham, ¿no? O sea, el, claro, el patita. Para todos. Es, ese que sobraba al costado de... Esa, <laughs> esa, esa lapa, ese líquen que le había salido a George Michael y de, del cual nunca supe nada en mi ignorancia, ¿no? Este, porque el que cantaba todo era George Michael, ¿no? Pero ah. nos damos cuenta cuán necesario fue en la vida de George Michael, Andrew, ¿no? Porque La, en realidad... Es muy sólida, ¿no? Por lo que dicen... Yo lo que veo es que se me cayó algo. Yo lo que veo es que el tipo es una de las personas con una, una seguridad personal más impactantes que he visto en el mundo del espectáculo. Todas esas historias, por lo general, te hablan de una rivalidad, celos, fracturas y, y ¿no? En este caso, claro. Andrew era un tipo muy seguro de sí mismo y lo dejaba brillar al otro, ¿no? O sea, era como que... Le preguntan directamente, pero ¿no te da celos de que George Michael este, esté brillando y tú no? Y le dice: Lo dicen así, con unos, unos periodistas británicos muy, muy, muy este, ácidos. Y, y él, y él, y él, no? Todo bien, es mi amigo, pero ¿no te gustaría, no? Pero entonces, ¿no hay fricciones entre ustedes? ¿Y qué va a pasar cuando se, se disuelvan? Nos separamos, pues, ¿no? Este, o sea el tipo no necesitaba que eh, también eh, tiene que ver un poco este tema de Andrew es que no tenía muchas expectativas de seguir una carrera solo o sea era como el que brillaba de verdad era George Michael él le gustaba la música se conocieron en el cole y todo fresh pero no tenía digamos esa no esa inquietud por llegar muy alto ¿no? en eso ¿no? en la música claro este bueno él, él era un inmigrante este de origen chipriota con un nombre griego no Gorgios Kyriakos y creo que tenía un apellido ahí un poco extenso pero que para su amigo era George no este ah. y así lo conocemos y ahí y lo, lo, me sorprendió ver a George Michael rechonchito no este y este incluso no sé pues nada atractivo como la estrella que después fue no este eso ese rescate y también Cómo entender el proceso creativo de, de la banda, ¿no? de cómo George Michael era el que creaba prácticamente lo, lo que conocemos de canciones de One, pues fue fascinante. Eh, ¿Lo recomiendas, Zoraida? Sí, es, es como digo, un documental muy ligero. De hecho, yo estoy acostumbrado a otro tipo de documentales, pero está bien. Es, es otra forma y es válida, ¿no? Correcto. Entonces, repique de tambor, mi <laughs> vamos a hablar de Bardi. Barbie, obviamente, ya creo, creo que eh, recién va a cumplir una semana en cartelera y ya la gente está harta de Barbie. O sea, están los que quieren verla, los que se, está, se están demorando en verla, los que ya fueron, los que están en segunda, tercera pasada. Saludos a mi amiga Joana Boloña, que creo que ya está lo por tercera vez y estará nueva conmigo. Este, pero es una película este, que está en el ojo de la tormenta, en el centro de las conversaciones. Que está en toda la discusión. Para quienes han estado viviendo debajo de una piedra o en una caverna este, del Himalaya, eh, Barbie está protagonizada por eh, eh, Margot Robbie y Ryan Gosling. También está América Ferreira y eh, un largo este, elenco de, 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 de apoyo, como Will Farrell por ahí, "Pega" que pasa fugaz en un par de cenitas. Y también está. Eh, pues Simuliu, a quien conocemos en shang el secreto de los diez anillos. Eh, Bar, esta no es una traducción de la historia de amor de Barbie y Ken, viviendo en un mundo ideal y sus aventuras juntos de la mano. Miembros de una iglesia, no. Es una, es una eh, transposición de la historia en una eh, aventura con tintes feministas, con tintes de reivindicación de la mujer, y que se trata de quizá un choque de frecuencias entre lo masculino y lo femenino, y la realidad y versus la fantasía de, de, de ese mundo. Así lo cuento en, 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 en abstracto para darle paso a Zoraida y que proceda a la destrucción. Pero ¿por qué te adelantas? Ya ves, quitas el factor sorpresa, qué horror. A ver, <laughs> a ver Zoraida, a ver, sí ver. De verdad que yo también esperaba mucho ver esta película por justamente el impacto que estaba teniendo a través de un discurso de género, ¿no? Con perspectiva de género. Eh, personalmente yo he tenido una formación en donde la Barbie no representaba absolutamente nada de eso o para, por lo menos para mi generación, más bien era un símbolo de un estereotipo eh, de belleza inalcanzable, ¿no? de un estereotipo además de, de producción este, de, un, de un tipo de sistema ¿no? en el mundo económico, en el mundo, pero este, igual me parecía que probablemente se estaba dando vuelta a todo esto para poder ¿no? decodificar o de construir, mejor dicho, un, un, un ícono. De tantas generaciones como es la Barbie, ¿no? No siento que haya sido así, pero digamos, no voy a hablar ya del, del asunto de la perspectiva del género, ni del feminismo, ni de las banderas. Voy a hablar de la parte cinematográfica, este, que también entendía que iba a ser sobresaliente en esta película y que lamentablemente no la he sentido así. ¿No? He sentido un guión muy flojo, este, una historia muy aburrida, sinceramente para mí, un conflicto muy primario. <laughs> eh, creo que lo más sobresaliente de la película es la parte de la artística con toda la estética, ¿no? justamente que tiene que ver con Barbie, con todo este mundo rosa o fucsia o todo este mundo fantástico de muñecas y de plástico. Eh, digamos que eso es, y la intro que justo hace también una, un homenaje pues, ¿no? a Stanley Kubrick este, para, para todos los que vamos al cine, muy simpático. Fuera de esa primera parte eh, en donde ingresas a esta Barbie Land, ¿no? a este mundo de, de Barbies, todas perfectas, este, todas sonrientes y sin ningún conflicto en la vida, eh, cuando ya entra un poco la, la otra parte de, de la historia es cuando. De verdad que esto comienza un poco a eh, desmoronarse, ¿no? Creo que es un intento de mezclar muchas cosas, sobre todo un discurso en un, en un referente, en un ícono que no corresponde necesariamente al discurso que se quiere introducir. Igual saludo la iniciativa de darle una perspectiva distinta, ¿no? Pero cinematográficamente, repito, me parece muy fallida. No estoy de acuerdo con que se haya aplaudido tanto las actuaciones. La verdad que no, dest no destaca para mí nadie, ¿no? Y creo que el personaje de América Ferrera es uno de los más flojos que tiene la historia. Eh, si ha podido ser, sinceramente, algo mucho más interesante, eh, pero tampoco destaco ni, ni rescato la. La actuación de Margot Robbie, porque me parece la misma que viene haciendo desde Eras una vez en Hollywood. Y Ryan Gosling, bueno, es una actuación que genera mucha, eh, mucha ironía, ¿no? Mucha gracia, ¿no? No me reí, la verdad que no me reí con la película, pero entiendo que ese es un poco su papel. Y bueno, eh, no es para mí ninguna gran película, nada sobresaliente. Y con el tema de género, además que es feminismo blanco muy, muy básico, muy, muy primario, también el mensaje es cuestionable, ¿no? Ok. <laughs> pues yo estoy radicalmente en desacuerdo contigo, Zoraida. Vamos a tener que estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Yo sí creo que Barry es una película notable por varios motivos. Primero, el plano estético. Yo rescato esa brillantez de, de ser hija, así como La, La Land, de Los Paraguas de Cherburgo, esta, esta, eh, esta película francesa con Catherine Deneuve este mundo rosa es difícil de construir alguna una película que apele a, a la reconstrucción de un sentimiento infantil y, 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 y ubicar una eh, una justa medida entre el discurso feminista que se quiere incorporar y la diversión que se quiere vender, el tema de la muñeca Barbie y todo su legado de, eh, digamos, ensoñación rosa alrededor, lograr ese balance es muy difícil. Por un lado, pienso que lo ha logrado, y perdón, tenemos a José Carlos Cabrejo en espera, le pedimos a José Carlos Cabrejo que nos aguante un ratito, este, que ya terminamos de este, hablar de Barbie. Yo, yo sí me divertí, yo creo que este, eh, la actuación de Ryan Gosling sí se transmite de que hace lo mejor que puede, pero hay cierta incomodidad incluso con el personaje que le toca. Pero yo sí, el personaje de América Ferrara a mí me pareció fascinante por, por el punto de que ella está encargada de justificar todo lo que ocurre y ella es la que da el, este discurso en el cual ella hace estas proclamas sobre el tema de feminismo. Yo entiendo de que eh, hay, no hay un solo feminismo, sino así como el capitalismo, el socialismo, etcétera, hay variantes de todo. Y lo que se propone aquí es como un feminismo para Damis, una introducción a un acercamiento hacia. Por eso a algunos les puede parecer insuficiente, y los conservadores, que atacan también la película. O sea, esa película en este momento está siendo atacada tanto por feministas, yo les voy a llamar especializadas, con, como conservadores. Para los conservadores, siquiera lo que se está tratando y es demasiado. Y para las feministas, lo que se, lo que se da es bobo, soso, inútil, o como se dice, feminismo blanco, ¿no? No llega a ningún nivel de nada. Eh, pero yo pienso de que es mejor que se haga que no se haga. Y Robbie es una personalidad magnética en la pantalla. Eso de que lo mismo desde las desde en Hollywood, yo rescataría, yo Tania, Mary Queen of Scots, la misma Lobo de Wall Street es su, eh, eh, ha hecho cosas fascinantes también como Babylon también, ¿no? Entonces, a mí me parece un poco injusto esa, esa precisión. Pero en todo caso, Barbie es una película que no también, ahí lo único que puedo correr contigo, Zoraida, es que no será la mejor película del año. Hay muchas mejores. Eh, Open eh, está mucho mejor de todas maneras, soy el primero en decirlo. Pero no es una película que de ninguna manera ya al ser la primera del mundo, no va a pasar desapercibida y que en el recuento va a verse, eh, yo lo calculo de acá unos años como un hito, así como lo fue Mujer Maravilla de lo que significa la discusión de temas femeninos en Hollywood. Entonces ahí estamos este, finalmente en desacuerdo, eh, pero está bien, tienes derecho a estar equivocada, Soraya. <laughs> ¡Ah, perdón! Hablando de patriarcado. A ver. Solo para, <laughs> solo para cerrar la idea, ya no voy a hablar de Ajá, eso porque ya no estaba claro. esperando con eso José Carlos, pero sí. ojo, esto también ha tenido mucha expectativa porque la Barbie es un icono cultural y es un ícono Ajá. cultural hegemónico, racialmente hablando, culturalmente hablando. Entonces la gente no solo es por Greta Gerwig, que es una gran directora sino porque la Barbie en sí por fin tiene su película y no es una película animada, ¿no? Entonces, eso también ha despertado mucha curiosidad y una sí, excelente campaña de marketing. Así que no es que necesariamente... Por eso, se... vamos a verla y te de Rosa, mi querida Soraya. <laughs> ok. Volvemos en un momento con José Carlos Cabarejos. No sirve. It's plain to see. Y le damos la bienvenida a eh, José Carlos Cabrejo. Él es... Eh, cabrejo. Cabrejo, ¿no? Sí, pues, suena, ¿no? Este, sí. Él es eh, crítico de cine, de muchos años ya de trayectoria. Eh, has hecho un doctorado creo que en San Marcos y ahora está eh, de, también eres editor de la revista La Ventana Indiscreta en la Universidad de Lima, donde también acaba de publicar eh, una, una, un libro nuevo que se llama Cuerpo y Surrealismo de la poesía del cine. Tengo la suerte de tenerlo por acá, y ya se lo pasaré a Zoraida para que también chequee. Este, y bueno, eh, José Carlos está presentando este, el, el número 29 de La Ventana Indiscreta, dedicado a Jean-Luc Godard en la Feria del Libro, donde también está presentando Cuerpo y Surrealismo. ¿Cómo estás, José Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, ahí he terminado correcciones, porque bueno, me, me dedico a la docencia, así que he salido de un trajín tremendo de correcciones y también moviéndome por aquí y por allá, porque bueno, estoy dando entrevistas, como lo estoy haciendo ahorita, sobre el libro Cuerpo y Surrealismo y sobre el último número de ventana, que es este, que es dedicado a, a Godard. Así que en esas paro. Bueno, eh, antes de dar Pase a la pregunta de Soraya, La pregunta que yo te quiero hacer de cajón es eh, ¿Por qué seguir hablando De Godard eh, Aparte del, de, por, ¿por qué la relevancia De Godard? Sabemos que obviamente Coincide eh, con la, la desaparición Del maestro, pero ¿cuál es la relevancia De Godard en 2023? Eh, bueno eh, Es interesante, ¿no? Porque en realidad eh, Godard, el, el, la obra Conocida Godard, bueno, es unos cortos no estoy seguro si fines de los años 50 hizo cortos, pero bueno, él, él, bueno su ópera prima es eh, sin aliento. ¿no? Entonces estamos hablando de los años 60 eh, y en los años eh, 60 es donde rompe esto que se conoce como el cine moderno. ¿no? Y el cine moderno lo que hace es alterar las convenciones de la narrativa clásica que uno podía encontrar en Hollywood. ¿no? El cine moderno rompe la linealidad el cine moderno de pronto oculta las motivaciones de los personajes, los mundos que se presentan, de pronto uno no sabe si es algo real o, o es algo que está soñando o alucinando un personaje. Entonces en ese contexto de, de revolución, de lenguaje, eh, indudablemente que, que Godard es una figura central. ¿no? De hecho que eh, su, su, primera, su primer largometraje sin aliento, que lo, lo volví a ver hace, hace unos meses. Buddhism. Eh, ajá, sí. Eh, se siente pues tan fresca uno que la ve, ¿no? Porque mm. eh, una de las primeras imágenes de la película es eh, Jean-Paul Belmondo conduciendo un automóvil y de pronto empieza a mirar a la cámara, ¿no? Cosa que está prácticamente prohibida en el Hollywood Clásico. Eh, y cómo eso después se lo va trabajando en otras películas, como Pierrot el Loco, ¿no? Eh, una escena donde aparece Jean-Paul Belmondo con Ana Karina. Y de uh -huh. pronto voltean y dicen: ah, Ahí están los espectadores, nos están mirando. ¿no? Y digamos que en la actualidad ese es un recurso ya tan común, lo vemos en una serie como Euforia, eh, hasta en una serie como Pataclown se ha visto eso de romper la cuarta pared. No uh -huh. es que Godard haya sido el primero en romper la cuarta pared, pero es el primero que rompe la cuarta pared, digamos, para, para exponer el artificio del cine, ¿no? su, su, su carácter falso. Eh, y por otro lado, esto que ahora en muchas películas es tan común, ¿no? porque incluso si recordamos una película reciente como After Sun, eh, que, que digamos ahí no importa tanto la historia como tal, sino las situaciones, no son como estos momentos sencillos, como cotidianos que tiene esta niña con su padre. ¿no? Entonces, este valor de lo cotidiano y de lo banal. Está en Godard, ¿no? Entonces, sin aliento uno beso, ¿no? Conversaciones largas, 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 que son como las conversaciones que nosotros podemos tener con un amigo, una pareja. Entonces, es un cine muy influyente, muy complejo. La primera productora que tuvo Tarantino se llamaba Bandapart, como una famosa película. Se cortó, creo. Eh, vemos eh, esta, esta larga discusión sobre el, las hamburguesas, o cómo se le llaman las hamburguesas, entre los personajes de Travolta y Samuel Jackson, eso es absolutamente Godardiano, ¿no? O sea, uh -huh. el, el diálogo no está puesto ahí para que la historia avance como tal, sino es simplemente el, el fluir del diálogo el encanto del diálogo. Y así podríamos eh, mencionar muchas cosas más que muestran, pues, a Godard como alguien que además coge los géneros de Hollywood como el musical, el cine negro y los desmonta y los modifica y que eso es algo que, que vamos a ver en muchos cineastas actuales. Entonces yo creo que, que no podremos pensar no solo el cine, sino incluso yo diría la televisión contemporáneas sin eh, la marca de Jean-Luc Godard ¿no? y podría seguirme extendiendo con varios ejemplos ¿no? Eso es ¿verdad? Verdad, no pero podríamos hablar del nuevo Hollywood, de Scorsese Podríamos hablar de todos estos directores que revolucionan Hollywood justamente integrando recursos, mecanismos de la nueva ola francesa. Entonces, eh, Godard merecía un número por parte de Ventana y que, bueno, a propósito de, de su partida, eh, creamos eh, justo hacer eso. José Carlos, y bueno, para los que no han visto todavía el libro, cuéntanos cómo has como estructurado, ¿no? O sea, qué es lo que contiene, además estos análisis que estás haciendo muy interesantes sobre la obra, pues, de Jean-Luc Godard. No, son dos, son dos cosas que se han mezclado. Ah, el, 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 la, la ventana indiscreta es sobre Jean-Luc Godard. Es una ah, revista, eh, ¿no? Es, es claro. esta, sí, sí, la, la verdad es claro. No, el, el libro es sobre otro tema. El libro que es este, que es Cuerpo y Su Reino. Ah, no lo tengo, pero eso, Cuéntanos entonces cómo está estructurado el libro, perdón. El libro. Eh, bueno, para empezar, el libro parte de, de mi tesis de doctorado. Yo hice un doctorado en, en literatura peruana y latinoamericana, pero como lo he hecho en otras oportunidades, siempre me gusta conectar cine y literatura. Eh, entonces, eh, siempre he tenido una fascinación por el surrealismo, es una fascinación que tengo desde la adolescencia. Eh, siempre me ha gustado la poesía surrealista, ya de estudiante universitario, cuando vi un perro andaluz, para mí fue un shock, ¿no? porque es una película tan radical, por, por, no solo por la violencia que aparece en el campo visual, sino por la violencia con lenguaje, ¿no? Cómo rompe la continuidad, ¿no? Va saltando una imagen a otra, como ahora lo hacen muchos eh, videoclips. Eh, entonces, eh, partí de, digamos, de un cortometraje que me, que me gusta mucho, que es un perro andaluz, y partí de un poemario que siempre me ha encantado, que es la tortuga de Cuestre, César Moro, y a partir de eso reflexiono sobre cómo el surrealismo representa el cuerpo, porque el asunto corporal es central ahí, y eso incluso lo podemos notar no solo en la poesía y el cine, sino en las pinturas, ¿no? Uno ve muchas pinturas de Salvador Dalí o de René Magritte y son muy corporales, incluso la fotografía, ¿no? El caso de Man Ray. Pero yo en la tesis me quise centrar en eso, ¿no? En, en las coincidencias, en los contrastes, que había una forma de representar el cuerpo y, y, y elegí como punto de partida ese poemario de, de César Moro y esa película de Luis Buñuel porque creo que son muy representativas de eso, ¿no? De, de, de cómo la poesía y el cine han enfocado desde lo surreal, el asunto del cuerpo, y ahí a partir de eso empiezo a hacer grandes recorridos, ¿no? A partir de esas dos horas empiezo a explorar la poesía de García Lorca, la poesía de Vicente Alexandre, eh, empiezo a reflexionar sobre si Vallejo eso no es surrealista, eh, y de ahí en el cine empiezo a ver todo el cine influenciado por, por el surrealismo, ¿no? Hablo de David Lynch, de Alejandro Jodorowsky, e incluso eh, de una película de Marvel. Que es eh, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que tiene referencias directas a un perro andaluz. Eh, entonces, eh, digamos, de alguna manera el libro es eso, ¿no? apunta a demostrar que el surrealismo está vivo, ¿no? solo que bajo otros procesos y ópticas. Ajá, y, y, y sobre todo el tema de, de que, volviendo un poco a la revista, eh, la, la, este, ¿cómo, eh, la presencia de Godard en la Universidad de Lima es ya prácticamente un sello, ¿no? Este De la Universidad de Lima salió la revista Godard, ¿no? Este De ahí salió todo, toda esta movida alrededor del tema. Y también, eh, pues eh, Godard es este, una influencia viva en, en nuevos cineastas que, que aspiran a, ¿no? Este, eh, creo que mucho, es, es tan fuerte que yo siento que los primeros, los primeros cortos de los cineastas nuevos, todos quieren hacer algo a lo Godard, ¿no? Este, se siente mucho esa influencia. Eh, José Carlos, eh, de Godard para un Godard para Damis, eh, ustedes han hecho esta revista con la intención de ahondar más en el mito Godard, en acercarlo, en, acer, en descubrir cuestiones eh, no conocidas o es un Godard para Damis, ¿cómo es la cosa? Creo que las dos cosas, <laughs> las dos cosas, porque por un lado por ejemplo, el, el, primer, el primer artículo, que es un, es un texto de Chacho León, es, es una aproximación muy, muy didáctica a un cine tan complejo, ¿no? porque realmente, fíjate que me acuerdo que hace algunos años que pasaron en, en Semana del Cine, una película de Godard, creo que es el libro de Imágenes, eh, me encontré con un alumno saliendo de la función y estaba desconcertado, ¿no? desconcertado pero fascinado como si no, no hubiera entendido nada de lo que he visto pero me siento a la vez fascinado de lo que he visto. ¿no? Entonces, eso es lo que te genera Godard. Entonces, hay, hay un primer texto que recorre, de Chacho León, que recorre toda la obra de Godard y lo hace con una claridad y, digamos, con un análisis a la vez muy minucioso de las etapas del cine Godard, eh, porque hay toda una progresión en, en su obra. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, también, eh, también hay un texto, por ejemplo, de Rodrigo Bedoya sobre Sin Aliento, donde habla de la importancia de Sin Aliento. Pero, por ejemplo, yo le busqué otra óptica, ¿no? porque, digamos, haciendo el número, yo decía hasta qué punto puedo decir algo nuevo sobre Godard, ¿no? porque se ha escrito tanto sobre él, ¿no? se ha analizado tanto sobre Godard, y decidí eh, hacer un contraste entre vivir su vida, que es esta famosa película de Godard sobre una prostituta, con una película Sexploitation, ¿no? estas películas de explotación que se hacían hace décadas con desnudos, ese tipo de cosas, y encontré una película de un director que se llama Andy Milligan, que tenía muchas coincidencias con eh, la película de Godard, entonces empecé a hacer paralelos, ¿no? Y además Andy Milligan, fíjense, es un director que hace mucho tiempo fue considerado uno de los peores de la historia. Entonces dije, voy a comparar al mejor con el peor, y a ver cómo dialogan, cómo se conectan. Entonces, digamos, ahí yo traté de buscar un ángulo que está seguro que nadie había explorado. Eh, pero también, por ejemplo, está un texto sobre el desprecio de Chacha Gutiérrez, ¿no? que los acercamientos de ella suelen estar más próximos a, a las perspectivas de género. Eh, entonces, eh, digamos, son, son miradas eh, diversas, son miradas eh, intertextuales. Y de alguna manera u otra se, se logra recorrer toda su obra, ¿no? Lógicamente algunas películas tienen más atención que otras, pero es difícil, ¿no? Porque eh, normalmente la gente, la gente tiene más afecto por lugar de los 60 que está mucho más pegado al, al, a los géneros hollywoodenses, ¿no? Y de ahí empieza a abstraerse y de ahí, digamos, eh, pasa por un tránsito muy singular, ¿no? Pero de alguna manera u otra hemos, hemos abarcado toda esa línea de la obra de Godard Así que si van a encontrar un poco... Explicaciones eh, muy didácticas eh, de Godard, de cómo se puede entender, pero también nuevos ángulos. Uh -huh. ¿A quiénes más tienes? O sea, por ahí mencionaste a Chacho León. A ver, escribo, um, eh, a ver. está Chacho León, que escribe, escribe el texto introductorio que revisa toda la obra de Godard. Está un texto sobre Sin Aliento de Rodrigo Bedoya. Está el mío que mencioné. Está, hay, hay un texto de Alberto Ríos sobre los géneros en Godard, ¿no? sobre todo cómo trabajó con los géneros en los años eh, 60. Hay un texto sobre el desprecio de Chacha Gutiérrez. Eh, hay un texto de Manuel Casavilcas sobre la influencia de Siga Bertov en, 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 en la etapa más, eh, más maoísta de Godard, que ¿no? es un momento que se pone así súper militar. Sí, no lo... sí. <laughs> hay un texto de Rogelio Llanos sobre. Sympathy for the Devil, que es este, esta película que hizo con los Rolling Stones. ¿no? Uh -huh. Toda una intertextualidad ahí entre, entre la música de los Rolling Stones y Goddard, ¿no? que es muy interesante, aunque a la vez es un texto crítico. ¿no? El texto dice que en realidad no está entre lo mejor de Goddard, que la película de alguna manera es decepcionante y que se salva por los Rolling Stones. <laughs> eh, y hay también un texto que hace una comparación entre Alphaville y Yo te saludo, María, que es una. Yo soy Salud Marina, es una película de los años 80, que es extraordinaria, pero lamentablemente no tiene la misma atención que sus películas de los 60. Ah, clásicas. Y con un texto sobre Dios al lenguaje libro imágenes, que es decir, la etapa final, que es un texto de Alejandro Núñez Alberca. Ahora, eh, Scorsese tuvo palabras duras contra las películas de Marvel, ¿no? Les decía de que eran películas que eran un parque de diversión, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que una de las últimas apariciones de Godard, eh, 2019, si no me equivoco, él se fue con todo contra el streaming. ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo interpretas? ¿Son eh, palabras de los, de los viejos maestros que no entienden las nuevas no la, las nuevas formas? ¿O, o palabras de, de, de maestros que saben y que nos recuerdan cosas que no estamos viendo? O sea, me pregunto si son viejos livianos, una cosa así. ¿Dónde <laughs> sí. la coordinadora. <laughs> claro o sea porque obviamente pues este, son obviamente son, es obvio decir que son otra generación pero sí. también a veces son faros que nos recuerdan cuando nos nos perdemos en, cuando perdemos el rumbo no tú cómo lo ves me, me parece una exageración yo no estoy de acuerdo con con esa mirada despectiva del cine Marvel tampoco que me parezca que el cine Marvel está entre lo mejor pero realmente eh, fíjate que en realidad cuando vemos la, la escena postcréditos de Deadpool, en la que Deadpool está hablando a la cámara, vi eso y dije: Godard. Eh, lo que pasa es que, claro, lo, lo que hace Deadpool es despolitizar el cine. O sea, no, no hay, digamos, esa posición ante el mundo tan filosófico y compleja. Es algo mucho más eh, lúdico. Pero, pero ahí se extiende la, la influencia de Godard, incluso en ese cine. Eh, comercial y yo creo que hay películas de Marvel que son valiosas eh, me encantan las películas de James Gunn me parece que los directores de superhéroes por de las películas de superhéroes me parece uno de los más interesantes eh, todo lo que es el trabajo visual y, y todo ese goce cinéfilo que hay en, en, en por ejemplo en Doctor Strange y Multiverso, Multiverso la locura de Sam Raimi no me parece otro otro ejemplo paradigmático. Volviendo a James Gunn, ¿no? James Gunn me parece que es un, es un director que tú ves una película de James Gunn y te das cuenta que es una película de James Gunn, ese humor y además ese lado tan provocador con la violencia. Eh, entonces, sí, es verdad que puede, uno puede encontrar desperdicio en el cine superhéroes, pero también hay, hay, hay películas eh, valiosas. Entonces, me parece una exageración, eh, y hay muchas películas que han sido vistas como películas de artesanos, películas meramente comerciales, como las películas de Hitchcock, que con el paso del tiempo se han revalorizado. Claro, claro. Bueno, Zoraida. Eh, sí, no, sí, sí, yo justo estaba pensando en estos paralelos tan interesantes que estás haciendo desde los elementos de Bodar en el cine internacional y me ponía a pensar: ¿dónde crees que hay esos paralelos o esa influencia en el cine nacional? ¿Hay bueno, ¿tenemos, bueno, bueno, discípulos, ¿Tenemos discípulos de Godard dignos de nombrar? A eso voy. Eh, hay, ¿no? hay referencias, ¿no? Hay referencias. ¿Ah, sí? más que <laughs> historia, Políticamente sí. correcto, hay referencias. Sí, <laughs> no, no, no sé si hay no, quizás de forma más lejana, ¿no? No, no no, recuerdo un caso muy nítido que no diga ah, esta película es Godardiana o tiene mucha influencia. Pero de hecho, en esta película, rock and roll 68, de, que Gonzalo. Es del, del direct, ya, de Gonzalo, que él dirigió mm. La Revolución en la Tierra, ¿no? Eh, a, hacen unos guiños a, a Godard en una que otra escena. Eh, pero eso, básicamente. Eh, de ahí no recuerdo un caso que, que digamos, la influencia sea demasiado eh, notoria. Sí hay películas, digamos, que... Claro, claro es que, de, que, de alguna manera... Animales, el Elefante Desaparecido, por ejemplo. Pero no algo tan cerca, ¿no? Más bien en, en, en otras latitudes veo más cercanías con Godard, ¿no? El cine mariano Ginás, por ejemplo... Porque de alguna manera, como no, arriesga, no se arriesga mucho en el cine nacional por, por cuestiones de presupuesto, el, el espíritu Godard está más presente en los cortos, ¿no? en los inicios de los cineastas, pues en esa rebeldía, y después, cuando toca buscar dinero y, y, e invertir en cosas más grandes, pues lamentablemente se decanta en lo seguro, ¿no? en, lo, en las miradas más, quizás más, más complacientes, más convencionales. Es una mirada, digamos, a, a brocha gruesa. este eh, José Carlos, bueno, muchas Carlos. Y a José Carlos Cabrejos. Cabrejos. José, Carlos, José Carlos. Bueno, muchas gracias a José Carlos. Lo conozco ya de la época en que éramos unos pipiolos ahí rondando las redacciones de comercio del Dominical. Con, con, con este Alonso Cueto era nuestro editor, pues, ¿no? Sí, claro. Tiempos aquellos. Tiempos aquellos. <laughs> este, te damos muchas gracias y, y felicitaciones por el trabajo que estás realizando. Eh, espero que te vaya muy bien a, al número de la ventana y también este el libro que están a la venta. ¿Dónde? Perdón. Están en el stand de la Universidad de Lima en la Feria Internacional del Libro. La revista la encuentran a 21 soles y el libro está a 25 soles. En general, ahí le están Muy de la Universidad de Lima, son unos súper precios Así que aprovechen Perfecto. la Feria Internacional. Chévere. Sí, sí, sí. Sal, sale caliente. Muchas gracias, José Carlos. Nos vemos. José Carlos. Muchas gracias. Chao. Gracias a ti. Chao, chao. Ha sido José Carlos Cabrejo, este, profesor. Cabrejo. Nociente... Cabrejo. Cabrejo. José Carlos Cabrejo. Eh, de la Universidad de Lima. Y bueno. Eh, pues ha sacado esto este libro, maravilloso cuerpo y surrealismo, de la poesía al cine y también busquen el Ay. número 29 de la ventana indiscreta. Volvemos en un momento para el cierre. Nuestra querida Daray Tejada le agradecemos porque nos, nos la tira, pero así como que me siento como esos 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 canes que, que van en el treneo. ¿no? Y es, eh, bueno, entonces. Eh, eh, ahora ya estamos al cierre y vamos con eh, los inendatos. Eh, algunas cosas para contar interesantes. Eh, dentro del festival se va a estrenar Rojo Profundo, Javier Descanseco, El Legado. Un sí. film de Maga Ceballos acerca del líder de la izquierda, eh, Javier Descanseco, que muchos recuerdan eh, con su popular apodo El Cojo. Bueno. <laughs> eh, todo muy querido y ahora también muy vilipendiado por nuevas generaciones de trolls y de gente de derecha que, que en realidad le hacen poco, poco favor a los esfuerzos de encontrar una sociedad más cohesionada y, y de con un debate más amplio. ¿no? Eh, creo que son tiempos de recordar figuras que sean de izquierda o de derecha, pues han aportado, y es innegable que Javier de Canseco fue un luchador social comprometido. Y que, este, que merece todos nuestros respetos. ¿No estás ¿No sé, de acuerdo? Totalmente. No sabía, fíjate, me estoy enterando. Ajá, ya uh -huh. es en los sindicatos. Otro sindicato <laughs> que no sabía, este puesto que la, se posterga la película de Luca Guadagnino, que estaba ya para estrenarse ahora y se había este, eh, difundido, promocionado por todos lados. Se pasa para 2024, casi un año después, ah, van a pasar para el 26 de abril de 2024 debido a los temas de eh, la huelga que hay en estos momentos, porque si no hay actores, no hay promoción, entonces el marketing cae, ¿no? Ahí no, también parece que peligran Duna y varios otros estrenos de las grandes... Este, los grandes estudios, claro. porque sin la promoción, por ejemplo, Barbie no hubiera llegado a ser el éxito que es, o sea literalmente Margot Robbie ha dado la vuelta al mundo con Ryan Gosling y, y demás y eso es un riesgo que los estudios no quieren correr ese es un nuevo vistazo a los trajes de las Marvels, a otra de las películas que se viene, Slash se venía eh, no se sabe aún están este, Brill Larson con, con las demás chicas de esta nueva entrega de Marvel y eh, la película Sound of Freedom tiene ya su eh, afiche en castellano, se llama Sonido de Libertad, con el subtítulo para quienes no lo ven ahí: dice Los niños de Dios no están a la venta. Entonces, para quienes dudaban de que este es un filme con un subtexto cristiano, pues ahí está la prueba: este es un filme que no es una maravilla, nadie quiere impedir que lo vean. No, Marketing, ¿no? Claro, es de marketing, ¿no? ¿no? es que nadie quiera. Ustedes pueden googlear en, en, eh, en filmes parecidos a Sonido de Libertad o filmes similares a Sound of Freedom y van a encontrar como 30 o 40 películas parecidas sobre los mismos temas. Así que no se crean, no, no, no caigan en la trampa boba de ese marketing engañoso. Esta película nadie la prohíbe, tiene fecha de estreno 31 de agosto. Vayan a verla, disfrútenla, pero es una película cristiana con un mensaje tradicionalista y eh, toma, toca un tema muy importante, este, pero que de todas maneras no es lo que están vendiendo por el lado del marketing. El Festival de Cine de Lima, como ya hemos hablado, va del 10 al 18 de agosto. Yo pensé que iba a ser dos semanas, no sé por qué tenía esa idea, Zoraida. Siempre es una semana. Una semana, ¿no? Que se sí, pasa... Siempre. Bueno, se pasa en una bueno envíen, envíen sus promos, anuncios de festivales y avisos de cine peruano a Reflector Cine. Y eso fue todo por esa semana, qué rápido se pasó el programa, y yo quería seguir hablando como loro. Eh. <laughs> No voy a hacer nada. No, Soraya, voy a buscarte inmediatamente para llevarte a ver Barbie. No, no, no sé. Todo lo que has dicho, me una ropa rosadita, pues. Pero no tengo. Sería el golazo. Son enterpecitas. Bueno, muchas gracias. Yo soy Sandro Mayrata con Soraya Rengifo en la producción de Arey Tejada. Eso ha sido sin encierro. Nos vemos la próxima semana. Chao. It's no secret.